Bagenekien egutegia zai izango zela, batez ere lehenengo jornadetan. Egia da Huelvako partidua eta gero ez du golik sartu. Uste dut taldea aurpegi eman du partidutan, baina bueno, lanean jarraitu behar dugu. Haber estado un año allí fuera pues me ha hecho mejorar a mí y también como futbolista. Muchos de los ámbitos que he cogido en el campo también creo que es gracias a los minutos que he tenido allí, a la experiencia que he tenido en primera y bueno, aparte de eso ahora aquí también pues con los minutos que me está dando Iraya pues también estoy aprendiendo mucho más y cogiendo mucha más experiencia. La gente viene de otros sitios, de otros países, es otro ambiente, otro vestuario. Aquí pues ya nos conocemos todas, allí llegas y pues todas somos nuevas, al final siempre hay gente nueva y bueno, yo me llevo muy buena gente de allí, muy, muy buen vestuario y me llevo eso del Alavés y luego allí pues que el trato ha sido conmigo increíble. Pues lo que te digo, conmigo se han portado muy bien, cuando jugamos en Mendizorroza, a Mikel me dio la oportunidad también de jugar en Mendizorroza y bueno, estoy muy agradecida de ello. Yo llego a Lezama pues, con mis objetivos claros, tenía muchas ganas de empezar, de llegar y de poder demostrar, ¿no?, lo que igual no he podido demostrar en temporadas anteriores, de poder ayudar al equipo, también en el ámbito personal de sentirme mucho mejor. Yo al final pienso que con las ganas se va. No sé, las ganas es el principio de todo y la motivación extra que tienes de pues he estado fuera, ahora vuelvo a casa y voy a volver más fuerte que nunca. Yo personalmente he madurado como persona, estoy mucho más centrada. Al final pues vivir fuera de casa también pues se nota y eso. Yo sí que pienso que he dado un pasito más y bueno, que todavía me queda mucho, pero bueno, un pasito que sí que lo noto, mis compañeras muchas me lo han dicho también y bueno, estoy contenta y pues quiero seguir pues estando centrada y teniendo más objetivos. Niretzate Alabesen kontra jokatzea ba partidu berezi bat da, azkenean derbi bat da eta derbiak ez dira galtzen, dakigu zelaia komplikatu bat da, haiek animikoki ez daude ondo, ez dute puntuatu. Eta bueno, azkenean nik espero dut taldea ba hiru puntuak etxera ekartzea.